Ahora estamos en Costa Azul, en la Plaza Seregni, que era un pedido que desde el 2020 tenían los vecinos en el municipio. Y bueno, con el tema de pandemia y con todos los temas que vinieron relacionados a estos años, recién hoy se pudo concretar. Pero bueno, eso era un debe que teníamos y que además estamos con mucha alegría poder tener para este verano también para los turistas esta estación saludable que permite a Costa Azul poder brindar en la Plaza Seregni otro tipo de servicios, pensando en esto de convivencia, de que los espacios públicos se revalorizaron en este tiempo después de la pandemia, porque es donde la gente se puede juntar al aire libre, charlar, y empezamos a crear ese sentido de comunidad que muchos vecinos, por el miedo a todas las pandemias y enfermedades que tenemos, no se juntan como antes en sus casas o se frecuentan como se frecuentaban antes. Es un punto más del que se logra para el balneario. Ya hemos tenido otra estación sobre la Rambla, hemos colocado las letras de Costa Azul con espacios públicos, en hormigón. Por suerte, yo hace 10 años ya que estoy en la Comisión de Fomento Costa Azul como presidente y tengo contacto con todos los directores y muy buen contacto. Y justamente con ese contacto y con el alcalde, por supuesto, también, se logran muchas cosas. Es decir, por suerte se escucha a la gente y se hace lo que la gente pide. Esto se enmarca en los planes departamentales de la consolidación de los espacios públicos. Hemos estado inaugurando y tenemos en agenda unas 14 inauguraciones en el departamento y principalmente en esta zona. Esto se complementa con lo que estuvimos haciendo el fin de semana pasado en Cuchilla Alta. Y acá estamos instalando en Costa Azul, en la Plaza General Líder Seregni, una estación saludable. Esto incorpora al espacio público de esparcimiento y de amplitud, es un espacio muy lindo y muy grande, un equipamiento para el deporte, para toda la familia, porque no requiere, no es específico para un sector etario, ni requiere una capacidad física específica para poder realizarlo, así que estamos incorporando elementos deportivos y de esparcimiento en esta plaza.